save me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are but always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Hace tiempo que me hice una pregunta y era lo siguiente: ¿se puede utilizar memorias RAM de frecuencias y marcas diferentes? ¿Existe algún riesgo? Muchos programas, y no digo que todos los programas, solo algunos, necesitan más memoria RAM que frecuencias altas, ya sea para edición de fotografía o video, programación e incluso videojuegos, o para algo tan simple como la multitarea, el tener que abrir varios programas a la vez. Cuanto más memoria RAM tengamos, será mejor. Pero, ya que siempre existe un pero, la capacidad no es lo único que hay que tener en cuenta, y existen factores extra como la frecuencia y el voltaje que siempre deberemos indagar a detalle. La situación es esta: tengo estos dos módulos de memoria RAM de la marca G-Skill, cada uno de 8 GB, trabajando a una frecuencia actual de 1600 MHz. Le agregaré otra memoria RAM de marca HyperX de 8 GB, con una frecuencia de 1866 MHz, ya que me lo encontré a un precio extremadamente ridículo y tuve que comprarlo sí o sí. Volviendo a la pregunta, ¿se puede usar varios módulos de memoria RAM diferentes a la vez, incluso aunque no tengan la misma frecuencia? Yo lo quiero descubrir y espero que tú también. Lo primero que debemos saber es hasta cuánta frecuencia soporta nuestra placa base, tan simple como googlear el modelo de nuestra placa base y verlo en el apartado de especificaciones. Ahora, solo por curiosidad, veamos también los modelos y marcas de memoria RAM compatibles con la placa base, solo para quitarnos la duda de si esta memoria HyperX está en la lista oficial de memorias recomendadas por el fabricante. Interesante, no está en la lista de memorias compatibles, pero eso está bien, no importa. Esta lista es de memorias que fueron probadas y certificadas por el fabricante Gigabyte, donde asegura que con estas memorias RAM la placa base trabajará de manera estable y con sus frecuencias altas, y que también son 100% compatibles con la opción XMP, o sea, una pequeña publicidad para sus amigos que fabrican memorias RAM. Ahora les mostraré lo que vamos a hacer. Colocamos el modelo de la memoria HyperX y veamos si encontramos algo. Bien, esto es lo que nos interesa. Aquí podemos ver que también corre a 1600 MHz, igual que la G-Skill, y con 1.5 voltios. También vemos que puede trabajar a 1333 MHz como mínimo y a 1866 MHz como máximo. La memoria HyperX tiene 3 frecuencias variables, lo cual es una suerte, mientras que la memoria G-Skill solo tiene 2 frecuencias variables. Con esta información podemos entender que ambas memorias podrán trabajar a la frecuencia de 1600 MHz y con un voltaje de 1.5, pero esto tiene truco y te lo mostraré más adelante. Ahora, ¿qué pasaría si solamente colocase las memorias en la placa base y punto, sin nada de entrar a la BIOS o modificar algo? Pues puede ocurrir 3 cosas. La primera es que la memoria RAM más rápida bajará su velocidad para igualar la velocidad de la memoria más lenta, o sea la G-Skill. No será un problema para el rendimiento si esa bajada de velocidad es poca, pero sí puede serlo si la diferencia es muy grande. Lo segundo que puede ocurrir es que las memorias se pondrán a la frecuencia mínima de stock, que en este caso sería de 1333 MHz, por lo que tendríamos que modificar los timings de las memorias para que trabajen a la misma frecuencia, que en este caso sería de 1600 MHz. Y por último, la tercera situación, poco probable, pero que a veces sí llega a pasar, es que las memorias de frecuencias bajas, en este caso las G-Skill, se verán forzadas a overclockearse para equipararse a las HyperX, y eso hará que los chips de la memoria G-Skill se fundan, o sea que lleguen a quemarse. Aquí sale a relucir esa hermosa frase que siempre me ha gustado y que dice: malogrando se aprende.
La RAM con frecuencia más baja manda, pasa igual que con la latencia más alta, igual se podría ajustar manualmente. Así que si todo sale bien y que no se presenten incompatibilidades, la RAM de 1866 MHz tendría que bajar a 1600 MHz, aunque sería cosa de ver y probar si la G-Skill con una frecuencia de 1600 MHz como tope podría subir mediante overclock a por lo menos 1866 MHz de forma estable, aunque el mismo fabricante G-Skill no lo establezca así en su página web. Primero haré unas pruebas con mis 16 GB de RAM en frecuencias de 1600 MHz. Usaré 3 programas para medir el rendimiento de las memorias RAM, que son NovaBench, CPU-Z y User Benchmark. NovaBench es una utilidad de evaluación comparativa para Windows y macOS. El programa prueba el rendimiento de los componentes de la computadora y asigna puntajes, con puntajes más altos que indican un mejor desempeño. CPU-Z también tiene un benchmark básico que nos servirá para este proyecto. Por último, User Benchmark, un conocido programa que analiza cada uno de nuestros componentes donde nos da puntajes acertados para saber si nuestros componentes son aptos para gaming. Colocaré las memorias RAM en la placa base. Aquí te daré un tip o consejo, y es que en este caso, al tener dos memorias iguales y una diferente, lo ideal será colocar las memorias G-Skill en el canal A, que en este caso son los slots de aquí, para que trabajen en Dual Channel, y la HyperX en el canal B, para que trabaje sola, pero en conjunto con las otras dos. Si tú tienes solo dos memorias de diferentes marcas, ve olvidándote de que lo puedas usar en Dual Channel. Así que por experiencia propia, lo mejor sería tener cada RAM en canales diferentes. Los slots de memoria RAM vienen en un orden que se indican en el manual de tu placa base. El mío tiene 4 slots que están ordenados del 1 al 4, como me muestra en el manual de mi placa base. Al conectar la memoria RAM HyperX, la PC no arrancó. Y fue porque coloqué la memoria en el slot 4, o sea, donde se me dio la gana. Así que simplemente lo cambié al slot 3, quedando los 3 primeros slots ocupados y prendiendo normalmente. Simplemente con colocarlas, las 3 memorias RAM se pusieron automáticamente a trabajar en la frecuencia más baja que tienen por defecto, que es de 1333 MHz. Lo corroboramos con el administrador de tareas y también con CPU-Z. Ya que estamos aquí, te enseñaré como dato adicional unos trucos. Para eso abriremos CMD y escribimos la línea de comando que te pondré en la descripción, que nos dirá el total de memoria RAM que tenemos actualmente. Con este otro comando nos dará toda la información relevante de nuestra memoria RAM. Y si deseas saber cuánta memoria RAM soporta tu placa, es tan simple como colocar la línea de comando que también estará en la descripción y nos arrojará una cantidad que deberemos dividirlo por 1024, y el resultado que nos dé será la cantidad máxima que pueda soportar nuestra PC o laptop. Ahora mismo están trabajando a la mínima frecuencia, pero pasamos de tener 16 GB de RAM a 24 GB. Entonces, veamos si en las pruebas ha mejorado en cuanto a rendimiento o no. Como verán, la diferencia no es tan significativa que cuando teníamos 16 GB de RAM. No he probado juegos porque tuve un percance con mi tarjeta de video, así que solo tendremos estos benchmarks para darnos una idea del rendimiento con memoria RAM de marcas y frecuencias diferentes. Al intentar grabar un testeo con Prime 95, al querer reproducir la grabación, el video se me ponía en verde y se cortaba al poco tiempo de grabar, y el editor de video que uso no lo podía corregir. Así que solamente nos quedaremos con estos 3 benchmarks para medir el rendimiento. Luego de esto, probé las 3 memorias RAM con la frecuencia mínima
durante un día entero de trabajo y demás cosas que hago normalmente en el día a día. La diferencia se siente de pasar de una frecuencia de 1600 MHz a 1333 MHz, pero solo noté esa diferencia en algunos programas en específico. Pero en cuanto a tareas de ofimática y edición de videos, el rendimiento mejoró bastante al tener esos 8 GB extra de memoria RAM, sobre todo con Chrome. En cuanto a edición de video, solo renderizo a 1080p y no en 4K, así que el rendimiento sí mejoró en ese sentido para mí. Por otro lado, por propia experiencia con otra PC, pasar de una frecuencia de 1600 MHz a 1866 MHz, la diferencia es casi nula, así que dejarlos en una frecuencia de 1600 estaría perfecto para mis trabajos habituales, por lo que no voy a dejarlos a esa frecuencia tan baja. Entonces, intentaré modificar los timings de la memoria RAM en la BIOS y trataré de ponerlos a trabajar a 1600 MHz, aprovechando que la HyperX también puede trabajar a esa frecuencia. ¿Qué necesitamos saber o hacer? Primero, deberemos tener actualizada a la última versión de BIOS de nuestra placa base. Segundo, deberemos anotar los timings que nos da el fabricante de la memoria RAM. Esta información la puedes ver en la página del modelo exacto de tu memoria RAM, o en el sticker de tu memoria, o con la ayuda de CPU-Z. Estos son los números que deberemos colocar en la BIOS para que así las memorias trabajen a la frecuencia deseada. En esencia, todas las BIOS son casi iguales, así que aquí te daré otro tip o consejo. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero tus memorias RAM no están trabajando a la máxima frecuencia, y se debe a que no activaste el perfil XMP. Al día de hoy, casi todos los fabricantes de memoria RAM tienen esta útil opción. Solo fíjate que tus memorias RAM tengan en el sticker el sello XMP Ready, donde con simplemente colocarlos en el perfil 1 o 2, dependiendo de la marca de la memoria, se pondrán a trabajar a la máxima frecuencia. Por el contrario, si tienes la poca fortuna de no contar con esta opción, solo te quedará colocar las frecuencias de forma manual. Dicho esto, continuemos. Estando aquí, deberemos dirigirnos a la opción de configurar memoria RAM. Como verás, la opción XMP está en gris y no me deja activarlo, obligándome a modificar los tiempos de las memorias manualmente. En esta opción tendrás que cambiarlo a las frecuencias que deseas que trabaje y luego ir al apartado de timings. En esta sección copiaremos los valores que nos recomienda el fabricante. Verás que estoy modificando el canal A, o sea, aquí estoy modificando las memorias G-Skill, y haré lo mismo en el canal B, donde está la HyperX. Luego de eso, cambiaremos el voltaje que nos recomiendan los fabricantes y listo. Ahora solo queda verificar si todo está normal. Como puedes apreciar, hemos logrado colocar las tres memorias RAM a 1600 MHz. Aunque en CPU-Z marque frecuencias diferentes, lo podemos volver a verificar desde el CMD. Nos dice que están trabajando a 1600 MHz, un total de 24 GB de RAM. Veamos. Que cuando teníamos 16 GB con una frecuencia de 1333 MHz y con Nova Bench nos arroja un resultado algo superior, aunque nada espectacular. Y por último, User Benchmark, que también nos arroja una cifra decepcionante. Eso es raro, creí que al tener más memoria RAM, aunque sea de diferentes marcas, pero trabajando a las mismas frecuencias, tendría un poco más de puntaje en los benchmarks, pero no ha mejorado ni disminuido tanto como yo pensé. Luego de las pruebas, he estado usando la PC un par de días más con las tres memorias corriendo a 1600 estables. Y sin mentirles, solo he tenido un pantallazo azul el primer día que intenté apagar la PC para irme a dormir. Luego de eso, todo ha ido fluido, tanto en navegación, chateo, ver y editar videos. Incluso un par de juegos casuales usando solo la gráfica del procesador.
un par de días después, al momento de prender la PC, me saltó el aviso de que la BIOS se había reseteado. Lo solucioné volviendo a repetir la misma configuración y luego en la opción Memory Boot Mode lo deshabilité, y hasta el momento en el que terminé de editar este video no me ha vuelto a fallar la PC. Eso solo me pasó a mí, no necesariamente también te pueda pasar a ti. Comparando todas las pruebas, podemos decir que sí es posible usar memorias RAM de marcas diferentes e incluso con frecuencias y latencias diferentes. Pero ojo, las memorias tienen que ser parecidas o al menos casi parecidas. Siempre es recomendable tener la misma marca de memoria RAM si es posible. Pero si al igual que yo lograste comprar una memoria extra a buen precio, solo bastaría con informarte bien y comparar la información de ambas marcas para ver si existe la posibilidad de usarlas en conjunto. Al menos que esas memorias tengan en común una frecuencia y voltaje similar, para que tú mismo las puedas configurar manualmente. Ya que yo tuve suerte con esta memoria HyperX, a pesar de que previamente ya había investigado todo sobre esta memoria, igual tuve algunos pequeños problemas donde tuve que indagar los timings correctos para que la memoria HyperX lograra mantenerse a la par con la G-Skill sin problemas, ya que los timings que me indicaban en la página web y CPU-Z me daban errores. Lo que trato de decirte es que, aparte de investigar, también deberás tener sentido común al momento de comprar otra memoria extra para tu PC. No porque hayas visto que usar memorias RAM diferentes sí me haya funcionado a mí, vayas y te compres una memoria super gama alta y otra muy muy barata y la coloques en tu placa base pensando que funcionarán sí o sí. Así no funcionan las cosas. En general, con las marcas destacadas como Corsair se tiene cierta seguridad de que no generarán conflictos. Sin embargo, en marcas como Kingston puedes encontrarte más de un problema al poner dos RAM idénticas, pero con frecuencias y latencias diferentes, o juntarlas con otras marcas de distintas series. Si no tienes más remedio que trabajar con dos frecuencias distintas, al menos trata de colocar los módulos de iguales características en los slots correctos. Así al menos las memorias trabajarán pareadas en cuanto a frecuencias, ya que estarían trabajando en sus propios canales. Actualmente es bien sabido que con una tarjeta de video deberemos tener mínimo memorias RAM con una frecuencia de 1600 MHz como base, en donde sí realmente se puede notar la diferencia entre la frecuencia de manera directa sería en los procesadores APU de AMD a más MHz en la memoria RAM, usando Dual Channel lógicamente se tendrán más FPS. Y bien, eso es todo por mi parte. Si tienes alguna duda existencial sobre tu PC o algún hardware en específico, podrías dejármelo en los comentarios y tal vez pueda hacer un video acerca de ello. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video.